Parshat Noaj. Hashem le dice que se construya un arca de unos 150 metros de largo, 25 de ancho y 15 de altura. Y la luz, que se haga un zohar. ¿Qué significa zohar? Una respuesta es una ventana. La segunda respuesta, una piedra preciosa. La diferencia entre las dos, una ventana está pendiente de luz de afuera. Una piedra preciosa da su propia luz. El mensaje está claro. En nuestra vida, el desafío de encontrar nuestra propia piedra preciosa, nuestra neshama que tenemos todos adentro. Con cada mitzvah que hacemos, se descubre, ilumina nuestra propia piedra preciosa, ilumina nuestras vidas.